Profesor Clemente Cáceres. Ese gran genio que vino a hacer brotar esta semilla tan linda aquí en San Ignacio de las Misiones. Resolución número 1231/2012. Faculta a la señora intendenta a dictar resoluciones. Por lo tanto, la intendenta municipal de la ciudad de San Ignacio Guazú Misiones, en uso de sus atribuciones, resuelve. Artículo 1. Declarar hijo dilecto de la ciudad de San Ignacio Guazú Misiones al profesor Clemente Cáceres. La señora presidenta también de la ley de remembranza, la señora Ida. Esos aplausos, señoras y señores, al profesor Clemente Cáceres. Señora intendenta. Muy buenas noches para todos, para todas. Esto, tus conpueblanos, ignacianos, profesor Clemente Cáceres, estamos haciendo por todo lo que hiciste en San Ignacio, la semilla que sembraste y que creemos estás cosechando con todo esto que estamos viviendo en esta noche. Así es que muchas felicidades de parte de la ciudadanía ignaciana, merecidamente hijo dilecto de San Ignacio Guazú. Al profesor Clemente Cáceres, por su constante apoyo y dedicación al quehacer cultural de la región, fomentando diferentes manifestaciones artísticas como la danza, la música, el teatro y las artes plásticas. Orquesta Alba Roca, Universidad Católica, Comisión de Padres. Muchísimas gracias al señor Clemente Cáceres. Al profesor Clemente Cáceres por su solidaridad y brillante acompañamiento a Serenata Folclórica a San Ignacio Guazú. Profesor, felicidades.